Hola, mis estimados amigos, es un gusto para mí saludarlos a todos ustedes en mi canal. El día de hoy me encuentro aquí afuera de mi casa, en el corredorcito, para compartirles, pues, ¿qué creen, amigos? Para todos ustedes que hicieron un comentario en un video que subí de la flor de pitahaya, pues el día de hoy les tengo una sorpresa. Les voy a compartir de qué forma lo comemos aquí en mi ranchito. Pues hay dos tipos de forma que nosotros lo preparamos, es en caldo. Y pues hoy yo lo voy a preparar acompañándolo con frijol de olla. Y pues acá se encuentra Yare. Hola, ¿qué tal, amigos? Les mando saludos de mi tierra natal. Muy pendiente, ya que ella igual va a aprender el día de hoy cómo se va a preparar esta flor de pitahaya. Pues para esto, amigos, acá tengo las flores de pitahaya. Acá tengo un poco de sal, que es lo que le voy a poner a mi frijol. Dos dientes de ajo. Unos chiles canarios o manzanos, como lo conozcan, eso es para acompañarlo. Y epazote, es lo que le va a dar sabor al frijol. Pues ya puse hace un rato mi frijol, igual ya se encuentra cociendo. Y vamos a esperar un poco más para que se cueza bien el frijol y para poder agregarle la flor de pitahaya. Lo vamos a tapar para que se siga cociendo igual. Amigos, antes de empezar con mi receta de la comida que voy a preparar, quiero mandarle un saludo y un abrazo hacia la distancia, desde donde se encuentren, los que han seguido mi canal y los que apenas están conociendo mi canal, igual les mando un saludo y que Dios los bendiga desde donde se encuentren. Voy a mencionar los nombres de unos que yo me acuerdo o que son los que se me han quedado, y si por si me hace falta uno, pues igual les mando saludos a todos. A la familia Madera, al señor Guillermo, al señor Ricardo de la Cruz, que son los que han estado en constante comunicación con ellos. Muchas gracias por su amistad, por su confianza. María del Socorro, una amiga igual que está muy pendiente de mí, de los mensajes que me ha estado mandando. Muchas gracias. A Misael Tomás, muchas gracias por sus comentarios. A Lorena Ramírez, a Marce Magdaleno, Victoria García, Norma Vázquez, que son los que pues han estado comentando, muy pendientes de mi canal. Carmen Mérida, María Luisa Beltrán, igual muchas gracias por sus comentarios. Cristian Pérez, Teresa López, Elí Sorrano, Carlos León, Luisa Gutiérrez y a Sara Villegas, que siempre pues está muy pendiente de los videos y por sus comentarios. Muchas gracias, me da mucho ánimo a leer sus comentarios. A Roger Castellanos, Eulalia Cosme, Katy y su familia, muchas gracias y que Dios la bendiga. Igual muchas gracias por los ánimos que me ha estado enviando por medio de sus comentarios. Gracias, amiga. Maribel Domínguez, Susana Hernández, Emilia Saldivar, José Luis Martínez, Marta Cruz, Eulalia Cosme, igual muchas gracias por los comentarios que han hecho en mi canal. Que Dios los bendiga. Noemí Osorio, Minerva Bautista, Yolanda Rosales, Beatriz Rodríguez, Ilía Bebé, igual muy pendiente de los comentarios, cada video que subo está muy pendiente, y María Antonieta Hernández. Pues a todas estas personas son las que pues yo logré captar sus nombres cada vez que comentan, y igual así como les dije desde un principio, si me hace falta uno, igual para todos ustedes. Les mando un saludo desde aquí, desde mi ranchito, amigos. Gracias, amigos. Les agradezco a los seguidores de nuestro canal. Muchas gracias. Me alegro mucho sus comentarios, amigos. Pues, amigos, después de los saludos, nuevamente regresamos aquí para mostrarle la receta de la comida que voy a preparar. Pues acá tenemos las flores de pitahaya, lo que vamos a hacer. Igual así como les comenté, la flor de pitahaya no se da aquí en mi comunidad. No sé si bien recuerdan que subí un video en donde fui a hacer el trueque. Ahí es donde se da esta flor de pitahaya. Pues yo lo compré para preparar el día de hoy. Lo que se va a hacer es que se le va a desprender esta parte de la flor. Pues acá le vamos a abrir
de esta forma. Y pues acá podemos ver que esta partecita, esto no se come y se le va a agregar a los frijoles. Esta parte yo lo voy a quitar porque este no lo consumimos. A mí me gusta mucho comer esta flor, por eso lo puse el día de hoy. Puse los frijoles para acompañarlo y van a ver qué rico y delicioso va a quedar esta comida. Pues así está quedando la flor de pitahaya. Se ve bastantito, amigos, pero ya al momento de cocerse, se vuelve muy poquito. Pues ahora ya está empezando a hervir los frijoles. Le voy a poner sal. Esto es un kilo de frijol que yo puse. Igual ya le voy a echar los dos dientes de ajo. Y nuevamente lo voy a tapar para que empiece a cocerse otro poquito más y ya poder agregarle la flor de pitahaya. La flor de pitahaya se agrega al frijol ya en un momento, ya cuando ya le falte muy poco al frijol, ya que esto se cuece muy rápido. Pues al frijol ya le falta muy poquito para cocerse y ya es momento de agregarle la flor de pitahaya. Ya para que empiece a cocerse junto con el frijol. Por último, y va a quedar muy rico y listo y para ya probar. Y por último le voy a poner el epazote, ya que es lo que le va a dar sabor al frijol y a la flor de pitahaya. Y esperar un ratito más y listo, amigos. Ahora lo vamos a tapar para que empiece a hervir. Pues llegó el momento de compartirles cómo quedó mi frijolito acompañado con la flor de pitahaya. Se ve muy rico, amigos. Pues así es, de esta forma es como nosotros comemos aquí en mi ranchito. Igual acá ya puse un chilito canario
pues acá en mi pueblito, pues así comemos los chiles. Acostumbramos a asarlos así en la brasa, así sabe más rico. Y más ahorita que lo voy a acompañar con este frijolito con flor de pitahaya. Para esta comida, amigos, preparé un rico y delicioso café calientito, ya que en estos días, pues aquí en mi pueblito ha estado lloviendo y se siente un poco de frío en estos momentos, por eso lo vamos a acompañar con un cafecito. Igual acá tengo mis tortillas ya calientitas, los chiles canarios picaditos. Amigos, quedó muy rico esta comida. Y pues con el café mucho mejor. Ahorita que se siente el frío. Amigos, me dio mucho gusto compartirles este video. Esperando que haya sido de su agrado y que les guste mucho. Amigos, me despido de ustedes, amigos suscriptores, amiguitos que comentan. Muchas gracias por sus comentarios. Les agradezco, amigos. Suscríbanse, compartan y comenten, amigos. Estaré esperando sus comentarios. Regalen un like. Adiós. Adiós. Que Dios los bendiga, amigos.